Carolina, pues, ¿cómo te sientes debutar aquí en México, en la Arena México, con este público? También es espectacular. Estaba muy expectante, es el mejor público en el mundo, yo creo, que disfruta, sabe, conoce, y sin duda alguna lo pasé muy bien, muy feliz. Estuve con un gran equipo, sinceramente ellas vienen trabajando muy duro y se nota la química que tienen. No pude haber llegado a un mejor grupo. Y nada, feliz de estar aquí, feliz de estar con ellas. Bienvenida. Un momento muy importante, al centro del ring, te despojas de tu máscara, te despides de ella, llegas al Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, fue importante, la máscara la coloqué en otra empresa y sinceramente toda mi vida, desde que empecé chiquita, trabajé sin máscara, me acomoda mucho más que la gente me vea sin máscara y también me la quité por respeto a mis compañeros. Yo sé que ella y todos los compañeros que han tenido máscara ha sido de mucho trabajo, yo solamente la coloqué porque la empresa me lo pidió, acepté, funcionó, ya dejé ese personaje de lado y me la quité por eso, por respeto a mis compañeros, por respeto a la máscara, a la lucha libre. Y nada, la Catalina Cono sin máscara sigue siendo la diva del ring y lo va a demostrar. Y muy feliz también porque fue una gran noche, un gran día y no puedo estar más contenta, como lo dije antes, con este equipo, tremendo equipo que sin duda, ustedes ya lo han visto cómo trabajan, tremendas luchadoras, luchadoras internacionales también. Y nada, muy feliz. Catalina, cuando llegabas a México, tuve la oportunidad de entrevistarte y te decía si conocías a Stephanie Baker y que si querías seguir sus pasos. Decía, sí, sí la conozco y quiero seguir sus pasos. Hoy ya estás siguiendo sus pasos, hoy ya estás con ella. Sin duda alguna me siento muy emocionada de trabajar con Stephanie. La admiraba mucho, fue la primera chilena en poder triunfar afuera. La primera chilena que hizo algo grande, en firmar en una compañía grande. Y nada, me alegra mucho poder estar aquí debutando con ella y tenerla de compañera al lado, porque sin duda estoy con una amiga y también con alguien que me inspiró a hacer muchas cosas como disciplinada, comer bien, bajé mucho de peso y todo eso fue por ella, así la que traigo, sí. Stephanie, ¿cómo se vivió esta noche ya con ella arriba del ring? ¿Puede ser el nacimiento de algo grande esta noche? De algo grandísimo, mira, como siempre lo digo, tengo una gran pareja, estamos haciendo una gran química y qué mejor que una super tercia hoy, que también se demostró que viene a acoplarse, viene a aprender. Yo sé lo difícil que es aprender el estilo mexicano, sé lo difícil que es pararse en una arena México, sobre todo con el público que está hoy. Entonces estoy muy orgullosa de mi compañera, felicitarla por su debut y orgullosa por este triunfo, porque qué mejor, lo repito, mi pareja, ahora una gran tercia y nos llevamos el triunfo. Stephanie, lo platicamos en la mañana justamente en el programa, ¿no? En el enlace que tuvimos, y yo te preguntaba que pudiera llegar a darse el nacimiento de una nueva tercia. Creo que es la primera vez que vemos que no solamente Jarochita, Yubi y compañía salen abucheadas y el público el día de hoy por completo se les entregó. ¿Podemos ya firmar una nueva tercia en el Consejo Mundial de Lucha Libre? De hecho, yo creo que eso falta, una buena tercia, y creo que hoy lo demostramos que somos una excelente tercia. Mira, el público ya es rudo, el público es de nosotras. Entonces, Jarochita, Lluvia, con quien venga, si quieren su hype, Marcela, siempre van a salir a luchar. Sí, sigue la racha de victorias desde tu regreso a la México. La verdad es que estoy muy contenta, yo se los dije desde el principio. La química que yo tengo con Baker fue increíble desde el momento en que nos pusieron, se los demostramos arriba del ring. Ahora llega Catalina, no desentonó en nada, estoy muy contenta porque creo que se nos había dicho, ¿no? Las chicas nuevas vienen empujando fuerte y pues qué mejor que tener a gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de demostrar por qué la lucha libre femenil está dando mucho de qué hablar, ¿no? Entonces ahora Baker, ahora Catalina, Seoxys, pueden llegar muchas grandes sorpresas. Ojalá los conceptos que empiece a manejar la empresa sea parte de ellos, uno de estos, y pues bueno, esperar a lo que digan, ¿no? Catalina, hoy le ganan también a las campeonas de México y también a las campeonas del mundo, como también sugerí. Ahora sí, las tres campeonas las vencieron esta noche. Las más importantes, pero yo lo dije en una entrevista, sin duda alguna, mis compañeras tienen todo el potencial para poder llegar a ser una de las mejores parejas, o la mejor pareja que hay en el consejo. Vi su trabajo y ahora con Catalina, no, yo creo que sí se viene para grande y nada, a disfrutar este momento, disfrútenlo ustedes, porque sinceramente creo que hoy hicimos un buen trabajo y dimos calidad, y nada, es para ustedes y por ustedes. Catalina, ¿cómo te imaginabas luchar en la Arena México y cómo fue? Ah,
De primera, sinceramente, no pensé que iba a llegar a la arena. Es muy difícil. Yo sé cómo les costó a mis compañeras poder estar acá. Lo viví acá, estuve con Stephanie mucho tiempo antes. Y yo sé el sacrificio que hay que hacer para poder llegar a ser una amazona. No cualquiera lo hace. Las mejores, yo creo, que llegan a ser amazonas. Y no, como te digo, no me veía llegando a la arena. Llegué y sin duda alguna dije, ya fuera los personajes. Vengo de una empresa donde es mucho personaje. Vengo a luchar, soy una luchadora y ahora soy una amazona. Entonces por eso fue el quite de la máscara, mi forma de ser. Y nada, creo que me tocó un buen equipo y me voy a preparar mucho con ellas. Tengo unas buenas guías y nada, eso, estoy muy feliz y no pensé llegar así. Ya llegué, me quité la máscara y llegué con estas luchadoras grandes de Amazonas y estoy muy feliz. Sepsis, ¿qué vendría para ti? Porque el maestro satánico volvió a mencionar tu nombre, te quiere como infernal y también ya dio su visto bueno para Stephanie. ¿Podrían ser ustedes ese equipo? La verdad es que lo voy a decir, no porque esté Catarina ni porque la haga sentir mal, pero realmente satánico quiere gente que fue hecha de satánico, ¿no? Entonces yo estoy esperando a Dark Silueta. La verdad es que tuvimos una rivalidad muy fuerte antes de yo salirme de la empresa y ahora tenerla como ruda sería una gran aliada. Entonces sí me encantaría tener este team, pero la verdad quiero esperarme a Dar Silueta y ver cómo viene de regreso. La verdad es que es una chica que yo siempre he admirado su trabajo, tanto arriba del ring como abajo como persona, pero creo que ahorita viene sorprendiendo, ¿no? Como ruda. Si se diera lo de las infernales, me encantaría que estuviera Stephanie, ojalá se diera, pero también hay una chica que mencionó el profe Sata como Valquiria, que está en Guadalajara. Entonces, veamos qué es lo que viene. Ahorita realmente estoy muy contenta, muy feliz de estar haciendo pareja con ellas, de Tercia. Y pues bueno, si la gente le empieza a llamar la atención esto, podemos hacer a lo mejor al lado de las infernales y crear un equipo nuevo y poder ver qué es lo que viene para nosotras. Y se abre la puerta para pedir la oportunidad para un campeonato mundial de tercias. Sí, sí, claro que sí. De hecho, ahorita yo creo que tengo en la mente el de Occidente, que viene el próximo 21 de marzo. Entonces, vamos a ver si nos dejan como pareja. Creo que hemos demostrado el trabajo arriba del ring. Catalina, ahorita estoy contenta porque realmente la gente, nunca pensé que se le fuera a entregar como se le entregó. Y pues bueno, hizo un increíble trabajo. Ahora veamos los proyectos que tiene la empresa, pero yo creo que ahorita, por el momento, yo creo que los de Occidente pueden ser de nosotros. Sí, es nuestro primer paso por ahora y de verdad que estamos preparándonos al 100. Muchas gracias.